Neri, no. No vas a hacerme eso, que ranchero. Véanlo, ya está grabando. Es un ranchero. Por eso está en el rancho veterinario. Sergio Neri, ¿cómo estás? ¿A dónde vas, Sergio Neri? Se me escapa. Sergio, ¿va a salir esto grabado? ¿Pero por qué? ¡Corrió! ¡Mírenlo! ¡Allá va cual gacela! ¡Corrió! Bueno, no importa, porque siempre hay otra persona que nos ayuda y que no es penosa. Por acá va a estar Sergio Neri. Se nos escondió. La doctora Nadia también se esconde, pero por ahí está Gustavo Celes. ¿Puedo pasar? No me hace nada. Vente, camarita, conmigo para que... No, no, me le cierren. Por favor. Vamos a buscar a otro valiente. A otro valiente que va a estar por acá. Muy trabajador él. Aguas con las piedras, cámara. ¡Don Gustavo! ¿Cómo va? ¿Cómo está? Mal. ¿Por qué? ¿Muy trabajador? Mira. ¿Qué estás haciendo? Nos metimos hasta acá, hasta tu lugar de trabajo. ¿Qué andas haciendo? De la cama de los animales, el caballo. ¿De la que acaba de nacer? Acaba de parir, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Pues bien, bien, ahí anda. Tiene cuatro días de nacido. ¿Cuatro? Cuatro días de nacida. Y pues sí, ahí va. ¿Qué es, macho o hembra? Es un machito. Sí, ¿un machito? ¿Y la mamá? Muy bien. ¿Quién es la mamá? No me acuerdo. Esta, Seila. Seila. Su mamá se llama Seila. ¿Buena mamá? Muy buena mamá, la verdad. ¿Tuvo leche? ¿Sí, de veras? ¿Tuvo leche? Sí. Ay, qué bueno. Entonces, la cría está... Perfectamente, en sus buenas condiciones. Ahorita pura leche, ¿verdad? Pura leche ahorita, sí. ¿Y ustedes como cuidadores, qué es lo que tienen que revisar, qué tienen que estar checando de la cría? En la mañana, cuando llegamos, revisarte que esté viva, más que nada. Es triste, pero es que siempre hay que revisar eso en todos los animales, que nuestro animal esté vivo, porque no sabemos en la noche qué pudo haber pasado, si le pica un animal. Un animal o... Daño o algo. Entonces, que esté vivo. Que esté vivo y ya se procede a pararlo para que para verle bien, que camine bien, pues, y que esté comiendo y todo. Y pues... Que haya, que defeque, miren, ahí está. Sí, defecaron. Sí, sí. Aquí el pobre Gustavo tiene que estar haciendo el trabajo sucio, pero contento. Contento, muy contento, la verdad. Qué bueno, siempre nos da mucho gusto tener animales tan lindos como estos. Pues muchas gracias, te dejamos trabajar, mi amigo. Estamos. Vamos a ver a tu bebé. Sí, adelante. Gracias, gracias. Vamos, vénganse para acá, cámara, vamos a... ¿No te da miedo acercarte? Pues no, no, no. Ahorita no permite que se acerque uno a la cría, ¿verdad? No, por lo de la cría. ¿Qué nos puede hacer? Pues... ¿Una patadita? Te puede patear. ¿O te puede morder? Pues incluso están las mordidas, sí. Entonces mejor la dejamos. Y también la cría se puede poner nerviosita. Sí. Oye, ahí vemos que está bebiendo agua o está jugando con el agua. ¿Tú qué crees? Está jugando agua. ¿Sí, va? Sí, porque no, todavía no... Entonces está para tomar agua, pues. O sea, pura lechita ahorita. Como que no entra sabor, pues. Te da el agua. Ajá. Y pues nomás está con pura leche de la madre. ¿Y la metes en la noche para que duerma en, sí, el potero? Sí, en el cuarto, en la caballeriza. Y ya, para evitar que se moje, que o se cualquier con la lluvia, cosa. Eso, exactamente. Muy bien. Pues vamos a seguir viendo a tu bebé. ¿Ya tiene nombre? No. Hay que ponerle uno, Hay que ponerle uno. Sí, sí. Hay que trabajar en eso, a ver qué. Muy bien. Seguimos aquí desde el zoológico. Adelante. ¿Viste? ¡Qué maravilla! Bueno, hay un montón de chinches. Esta es plaga en esta época del año. Pero estos... Yo tengo uno en la mano. ¡Ay! Ya se descubrió el truco. Yo tengo uno en la mano. Y no es un insecto.
parecería que es un insecto, pero no es un insecto. Es la muda de un insecto. Esta es la muda de una cigarra. Ve qué bonita es. Está enterita y está abierta de esta, de la parte de arriba. De ahí el animal se queda quietecito para poder romper esta membranita y salir y dejar esto por todo el lado del Zoológico Guadalajara. Si tú vienes caminando por los troncos, vas a encontrar estas mudas. Mira, acá hay otra, por aquí había otra, yo la vi. Aquí está. Ya también las chinches están haciendo ahí lo suyo. Y hay por todo. ¡Acá hay otra! ¡Ay, mira, mira, Vin! Y aquí, ¿te acuerdas que dijimos de los huevos de las chinches? Ahí están, junto con otra muda de estas cigarras, que son las que cantan porque quieren humedad. Y así, encontrándonos cosas en el zoológico, vamos caminando y debes de ser muy observador, porque mira lo que me acabo de encontrar. Ve qué bonito color, es azul y está pintadito. Y ha de haber nacido hace poquito en alguno de los nidos de aquí y con el viento el cascaroncito cayó. Así que cada vez que vengas al Zoológico Guadalajara, déjame ponérmelo aquí porque está dando vueltas, cada vez que vengas al Zoológico Guadalajara o salgas a algún lugar natural, pues abre bien los ojos, porque muchas de estas cosas vas a poder encontrarlas y sobre todo hay que cuidarlas. Así que hay que respetar todos los lugares naturales y nosotros seguimos aquí desde el zoológico. Déjame, digo por Dios, no jueguen, por favor. Acabo de grabar diciendo que esa era la muda de una cigarra y en este momento una cigarra está saliendo de su muda. No lo puedo creer, qué maravillosa es la naturaleza, la amo y siempre me sorprende. Y estamos viendo cómo está cigarra, chicharra, como le quieras decir, está saliendo y va a dejar su muda como estas. Miren, yo la estaba recolectando y las va a dejar y lo estamos viendo, nos están permitiendo verlo, la naturaleza nos regala esta imagen tan maravillosa y qué bueno que estás tú aquí para poderlo ver y que también las cámaras de Canal 44 lo pudieron grabar en este momento. Te dejo con este maravilloso regalo. Llegamos al final del programa, pero no te preocupes porque la próxima semana seguimos con más desde el zoológico, más animales, más lugares que revisar. Nos vamos a meter a todas partes y tú también te puedes meter hasta el zoológico si entras a la página de Facebook. Ahí te estamos checando todos los días, contestando tus correos y mandando tus saludos. Yo quiero mandar saludos a mi querido amigo y compañero de este zoológico que se llama Feliciano Vázquez, que yo le digo feliz Feliciano, que nunca se pierde este programa al igual que tú. Te esperamos aquí puntualito para seguir desde el zoológico. Adiós, besos, abrazos a papachos. Hasta la próxima semana.